En el marco del ciclo de debate político Repensar la Política, la Argentina que se viene, se desarrolló el sexto encuentro con la presencia de Gabriel Fernández, periodista y director de la señal Medios. La actividad tuvo lugar en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad el jueves 9 de junio. Se debatió sobre los conglomerados mediáticos, la ley de medios y las perspectivas del futuro de la comunicación. El tema medios está muy presente en el debate social y se tiende a devaluar su importancia desde una perspectiva y a sobrevaluarla desde otra. Hay que trabajar sobre los medios de manera concreta para entender que tienen una incidencia amplia, vasta, pero relativa sobre la comunidad. Comprender la trascendencia que tienen para la instalación de temas, pero al mismo tiempo la capacidad autónoma de la sociedad para pensar sus propios problemas. Entre ambos hay que lograr un equilibrio analítico y proceder de una manera adecuada. Cuando alguien cree que lleva de las narices a la comunidad a hacer lo que quiere, se equivoca. Cuando alguien cree que no es necesario divulgar, difundir y ayudar a pensar al conjunto, también se equivoca. La idea es situar en esa zona de equilibrio la incidencia de los medios. Los sectores concentrados se quedaron, por un lado, con lo que ya tenían, que es la cadena nacional privada, Clarín y sus satélites, pero por otro lado han tomado los medios del Estado, con lo cual la hegemonía es muy fuerte. Esto habla de la necesidad de construir nuevos medios, pero habla también de la necesidad de hacer un balance sobre lo ocurrido antes, porque no se pertrechó adecuadamente a medios que hoy podrían estar más sólidos y dando batalla. Creo que el presente es muy, muy complicado y hay que confiar mucho en la capacidad de reflexión popular para poder avanzar. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jaureche del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad.